Madre mía. Ver, un Zwarmak en nuestra posición. Desplegaré unidades Divi para ocuparse de él. Buscad a Carmine. Afirmativo. En cuanto acabemos aquí. Bueno. No sé si el PC me va a explotar. ¿Por qué? No sé si he estado escuchando sonidos normales o anormales. ¡Mierda! ¡No! ¡Cago! Pues sí, gilipollas. Me estoy confundiendo botones con otro juego, ya. Un segundito. Vale, yo espero. Sí, vamos a bajar alguna cosita por aquí, por si acaso. Cuidado, cabo, son más rápidos de lo que parece. Por ejemplo, esto así. ¿Cómo? ¿Esto qué era? A ver. Vale, que. Vamos a ponerlo en medio. Bien, 8, por si acaso. Nivel de detalle del mundo en medio. No sé por qué esto estaba en alto, pero bueno. A ver ahora. Aunque haya bajado un poco las cosas, pero lo justo. Porque estaba escuchando un y como cuando el robot se... Sí, cuando, eso es, cuando el robot está haciendo un sonido raro, pues eso. En el sonido. Vale. Ah, estás aquí arriba. ¿Qué? Mira, mejora. Estupendo. Luego tenemos que pensar en qué mejorar. Sí. Convoy de evacuación. Sí, por la velocidad diría que es Lizzie. Ve. Es la mejor conductora que tenemos. El problema es que lo sabes. El problema es que lo sabe. ¿Eso es un problema o...? Sí, hombre. Bueno, y si lo sabe es porque es algo bueno, ¿no? No, porque es un chulo. Sí, esperando. Ah, hostia, yo pensé que aquí cerca ya, vale, ya. ¡Atrás todo el mundo! ¡Están entrando! Calma, soldado. Somos Gears. ¿Qué nombre es ese, mierda, tío? Lo siento, teniente. No pasa nada. ¿Eh? ¿Qué voz es esa, tío? Hemos perdido a los civiles y ahora estaba pensando yo también. Delta solicita una recogida civil. Sector 8, complejo de apartamentos. Recibido, Delta. Voy a dar la vuelta. Gracias, teniente. Yo creo que como es un soldado tan genérico que han dicho vamos a por un cabo de mierda. No sé si ese será el soldado genérico que debería que muere en todos los guías. Creo que hay uno que muere en todos los guías. Uno genérico. De nuevo siento lo del fuego, teniente. No sé, puede que aquí no esté, ¿eh? Me alegro de que llegara a tiempo. Sí, no sé, no sabía eso. No sé, creo que... Me suena de que había alguno. ¿Habéis venido a recogernos? No. Hombre, pero seguro hay que hay detalles de otros Gears en este. Eso al final seguro. Es el quinto. Ahí adentro hay otra mejora. Ajá. Vaya, aquí están disparando. Aquí hay armas, así que... Yo estoy escuchando todo el rato explosiones, muerte... Ah, vale, hay que ir por ahí. Entonces, ¿aquí dentro hay algo? Mira, David. ¿Es pues una bicicleta estática? Como la tuya. igual. Yo la esta estática la veo un poquito pixelada. Igual he bajado sin querer algo que no debía haber bajado. Que no. ¿Qué sea esto? Bueno, tampoco es que importa mucho la estática. No, pero bueno, es por si se ve eso, pues por si se ve algún detalle.
Vale, pues cuando quieras le doy. Dale, yo estoy detrás tuyo. Un perrete. Oh, mierda. Control, da igual. Ya me he encargado. Vives, hay que asegurar esta calle. A ver si va a ser ella la genérica. No, lo dudo, ha entrado de manera potente. Estamos ayudando a un convoy varado. Necesitamos refuerzos por aquí. Que no les veo. Recibido, vale. Acabo de enviaros un cóndor. Fénix, por última vez, yo soy el oficial al cargo. Por tanto, yo llamo a los refuerzos. ¿Entendido? Sí, señor. Lo arreglaré. Duran, ¿eh? Aguantan, ¿eh? Disparos. Sí. ¿Puedo ir por ahí abajo? No. No puedo, no puedo tirarme. Voy a bajar. Vale, yo te cubro desde aquí. Sí, sí, cubre, cubre. ¿Esto es el enjambre? No es para tanto. ¡Comer granada! Las infracciones contra la CGO serán sancionadas. Perfecto, uno menos. Otro menos. Nadie se carga mis camiones. Solo yo, ¿entendido? ¡Jack, destruyo! ¡Pillado, majo! ¡Seguid así y no rindáis! Sí, te aguantan, ¿eh? Madre mía. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Ese eres tú? Sí. ¿Ese eres tú? El que está ahí abajo, sí. El que está tirado en el suelo, sí. Ah, mira, que me ha curado la pava. Ah, pero te reviven ellos. Sí. Estaba diciendo yo que tenía que ir a por ellos. Que me he acercado a cortarle la mitad a uno y creo que a uno me ha pillado por banda. Menuda suerte la mía. Ah, que se recalienta la moto. Sierra. Francotiradores. JD, tu cóndor está cerca. ¿Qué necesitas? El teniente Chutani solicita guardianes. ¡Ah! Qué mal se ve la por el camión. Ah, vale. Yo lo veo todo bien, Claro, tú lo tendrás todo en ultra. No se ha jodido. Guardianes, sí. Asegurad la calle. Casi que lo tenía que estar grabando yo, Casi, casi. Cabrón, cuidado con el franco. Me ha reventado la cabeza. Sí, sí, cuidado con el franco. Sí, me ha reventado la cabeza. Sí, es que no sé cuál es la textura del ambiente. Hombre, luego cuando se acaben los disparos. ¿Otra vez desde aquí? Madre mía. Cuando esté el francotirador. Despejad esta calle, Delta. Estamos atrapados aquí. Bien, ya lo habéis oído. A trabajar. Me hace gracia porque miro la lucecita del ordenador y no está a tope, así que... Estamos ayudando a un convoy varado. Necesitamos refuerzos por aquí. No está a tope. No, normalmente si está yendo a máximo rendimiento, la luz parpadea constantemente. Pero ahora... El CPU no está yendo... Sí, señor. Lo arreglaré. ¡Bomba va! He cogido una franco, así que ahora... Perfecto, venga, ojo de halcón. No, ya está, me he matado ya los que tenía que matar y ya no tengo más balas. Vaya. He matado a dos o tres con la franco. No, no tenía. ¿Hay alguno que me está disparando por detrás o me da a mí la sensación todo? ¡Nadie se carga mis camiones! ¡Solo yo!
¡Sálvanos! Vale, ahora que estoy a vídeo. ¡Al ataque! ¡Ataque! ¡Seguid así, no rindáis! Franco, cuidado. Estoy cubierto, ¿eh? Estaba escapando. Es que como como no veía enemigos, pues le había dado pausa. No, pues ya sé por dónde sale. Vale. Así que en cuanto pueda, le pego un tiro. Lizzie, estás como una cabra, hermana. ¿Podemos ayudar? Despejad esta calle de por este otro camino, ¿eh? Bien, ya lo habéis oído. A trabajar. Delta, estamos atirando a un convoy parado. Necesitamos refuerzos por aquí. Recibido, Delta. Acabo de enviaros un cóndor. Fénix, por última vez, yo soy el oficial al cargo. Por tanto, yo llamo a los refuerzos. ¿Entendido? Sí, señor. Lo arreglaré. ¡Bombo va! Mantén la calma. Hostia, qué dura la hostia, ¿eh? Bueno, era una escopeterona normal. ¡Hostia, que se curan entre ellos! ¿Qué me dices? Claro, hay que darles en el suelo para esto, para que no se curen. Y es que yo, como siempre, les estaba reventando la cabeza. Ah, no, pues ten cuidado. Tiene que salir el Franco, en algún lado. Sí, el Franco es mío. Te aviso cuando sale, ¿eh? Yo ya sé dónde sale y cuándo. Yo me he adelantado un poquito. Ya, le veo. Cuidado, ya está. Hay dos, cuidado, ¿eh? Ese es mío. Es que hay otro. Hay dos. Hay uno que me está apuntando. No sé si vale, a ver si le... El teniente Chutani solicita centinelas. Vale, sí, ya veo los dos. Si están los dos disparando a mí... Vale. Hay otro que me apunta a mí. ¡Eliminado! Que los cabrones. Guardianes, asegurad la calle. Vale. Y ya. Recuerda que el pichi ciega, ¿eh? No podremos transportar civiles. O sea, lo he usado para sacarle, pero que el bichito ciega a los francos. Sí. Un francotirador está muerto. Sí. Ah, pues mira, pues el otro lo maté yo. ¡Hostia! No, está ahí. Toma, muerto. Cuidado porque va a salir de una pared, va a salir uno bastante gordo. Solo queda uno, Delta. Sí, pues he matado a los dos francos. Creo que se ha bugueado. Hombre, ya no sería la primera vez que se buguea el juego. Pero vale, voy para allá ya, ¿eh? ¿Me dejáis apuntarle, cabrón? ¡Pulso! Listo, calle despejada. Hay que reagrupar. Uf. La calle está despejada, pero el tejado no. Tenemos un Ponzer. ¡What! ¡Cubierto! ¡Y cuidado con las púas! Sí, esto se mueve rápido. Sí, hay que tener cuidado. Me han matado. Y yo. Y tú, me han matado. Ha sido tremendo. Yo como un perrito, yo estaba domesticando a uno y tú de repente me han matado. Calle despejada, hay que reagruparse. La calle está despejada, pero el tejado no. Tenemos un Ponzer. Es que me han fastidiado. Tenía ahí. ¡Cuidado con las púas! Vale, a ver, me han cazado. Ah, vale. ¡Apuntad a la tripa! Vale, estos. Sí, a estos no les puedes. O sea, no les puedes, lo diré. Hacer sierra, si se te pega. ¡Cuidado con las púas!
¡Hostia! ¡Quita! ¡Cabrón! Vale. Veo que tú estás peleándote con uno. O sea, ¿cuántos hay? Hay dos, ¿no? Hay dos, por lo menos. Yo casi he matado a uno. Luego se me ha empezado a lanzar. Vale. Tú estás peleándote con uno y yo estoy peleándome con otro. Bien, ¿cómo debe ser? Eso. Lo que pasa es que el mío es más difícil. El tuyo va con más pereza. Ya sé por dónde voy a ir. Para que no me pillen. No es tan fácil apuntar a la tripa, amigo. Está todo el rato subiéndose al coche. Que os salte encima. Tú ayúdame. ¿Tú cómo vas? Bien, bien, ah, bien. Ahora le he perdido. Ah, vale, ya está. Nada, puto de matarle. O sea que. ¡Atrás! Ya está, esté muerto. ¿Dónde está el tuyo? Ahí está. El mío está lanzándome mierdas ahora. Tranquilo, yo estoy bien. Sí, sí. Ya está. Le di por suerte. No sé si le diste tú también. Pues justo estaba cogiendo esto. Lizzy, ¿todo listo? Sí, solo tengo que reunir a los civiles. Delta, el escuadrón de Carmine está en peligro. Se han refugiado en la torre con los civiles. Si no llegáis pronto, puede que no aguanten. Os necesitan en el centro, largaos. Id por el parque, la puerta está junto a los escalones. ¿Por dónde? Ya habéis oído, hay que moverse. ¿Te señala dónde ir? No. Hay que ir más o cosas. Sí, ya he visto. Mira, un lanzagranadas, si quieres. Tengo yo algo más grande y pesado. No te preocupes. Vale, pues me quedo con el lanzagranadas. ¿Qué más hay por aquí? Nada. No vamos a ir por ahí. ¿Por dónde? ¿Por dónde aquí? Impulso. No sé por dónde han venido estos, ¿no? Hostia. Estaba corriendo y me habías bugueado. ¿Qué te he bugueado? ¿Por qué? Porque estaba corriendo y de repente le has dado pausa y no y seguía corriendo solo. Oye, pues ya no veo camino, ¿no? Pues supongo que será por delante. En teoría. Yo voy a aprovechar a buscar cosas por aquí y... Porque, ¿qué dice? A ver. O sea... Jack, un pulso. ¿O será por aquí arriba? Porque por aquí salieron. Nope. Pues no sé por dónde es. Pero igual por esa puerta. Chicos, es por aquí. Por aquí. ¿Por qué puerta? Por esta, por. Ostras, por detrás tuyo. Una que. Ah, ya la veo. Joder, qué mancos. Estamos justo delante. Es que, bueno, tampoco la señala, ¿eh? Normalmente debería de señalarse, pero...
¡Dios! Esa textura. Madre mía. No sé qué veo ahí. ¿Todo bien? Lo sé. A ti no te importa disparar a inocentes, pero a mí sí. O sea, literalmente ponía graffiti, pero yo lo que era una mancha pixelada. Lanza bombas incendiarias y son inocentes. De acuerdo. Ya basta, vosotros, dejadlo ya. Un momento, he oído hablar de eso. ¿Vosotros tres? Los tres no. Uno consiguió mantener sus divis bajo control. ¿Qué coño pasó? Identificamos a un insurgente y lo eliminamos. No. Disparasteis en una manifestación. Todo rebaño necesita sacrificios. Yo sé a quién sacrificaría en este rebaño. Nah. Gracias, es que las plantas y toda la mierda se ve de puta madre, pero el graffiti no se renderiza. Tienes que cambiar la gráfica ya. Dame un segundito. Sí, no, puede ser. Un segundito. Igual tengo activo algo que no debería estar activado y es algo ya que. Vale, no, lo de la textura, que se cargue rápido, eso sí. Eso es lo que quiero. ¿Follaje? ¿Nivel de follaje? Que esté a tomar por saco, anda. No sé por qué eso está activado. ¿Sombras? ¿Sombras? Que esté bajo. ¿Yo para qué quiero las sombras? No sé qué es calidad de... Bueno, las sombras... ¿Calidad de tesla? ¿De qué? Mira, te voy a mandar una foto de cómo estoy viendo yo. Manda. Bueno, manda. Y eso que es una foto de la televisión, ¿eh? Sí, no, manda. ¿Por dónde me lo mandas? Por el WhatsApp. Porque más que gracia, oye, a los personajes les tengo, pues voy a poner. A ver, tengo que ver. Sí, mira, pues mira yo, o sea, tú desde ahí, ¿no? Sí. O sea, ves las sombras y todo de cada hoja y todo, es una pasada. Hostia, acaba de bajar, o sea, te manda una foto y acaba de bajar todos los estos. O sea, vamos a hacer una cosa. Bueno, tampoco se ve tan mal. Podría ser mucho peor. No, se ve bastante bien, joder. No, bueno, claro. Tú lo estarás viendo ahí de una manera que... Lo estarás viendo de una manera que tal, pero... O sea, en el vídeo, o sea, lo que es la... No sé si verás en la foto. Ah, pues no, mira, cargó la armadura de mi personaje. Pero la armadura de mi personaje... No. ¿Eh? O sea, estaba plano, ¿sabes? La armadura del personaje estaba plano. Porque si os estoy diciendo, a ver. Estoy mirando vale. En un segundito a ver si. A ver si es que. Es lo que tiene. Tienes que cambiar la gráfica. Ya, urgente. Ya. Vale, ¿por dónde vamos? Tú vas por un lado y yo por el otro, porque no sé por dónde hay que ir. Perfecto, pues bien. Izquierda yo. Yo voy a la derecha, ya estoy corriendo. Además, igual, mira, está cortado el puente. Vaya, pues es por aquí entonces. ¿Pero qué narices? ¿También nos están derribando a los cóndores? Sí, seguro que lo ha derribado ese maldito Swarmak. Cada cóndor que perdemos son menos refuerzos. Mira lo que te mando, ya que vienes. Mientras esto. Eso es un avión. Qué bien se ve. ¿Verdad? A ver. Te voy a mandar la misma foto ya que estoy. Es esto lo que te he mandado, eso de ahí.
Sí, sí, no, me lo imagino, me imagino. Yo ves, madre mía. Lo veo super, super plano, o sea, esto de aquí. Pero luego ves lo que estás señalando, o sea, ves eso, pero luego ves el fondo que te voy a mandar y dices, ¿por qué esto no se renderiza, pero todo el escenario de frente está super renderizado? Mira la otra foto que te he mandado. O sea, tú ves eso que destaca tres pares de cojones, ves lo del frente, y lo del frente pues no está tan mal. O sea, lo del frente se ve bastante bien. Mira, estas bolas de aquí, bueno, estas bolas de aquí están súper, están bien renderizadas dentro de lo que cabe. Y los personajes, bueno, porque les he puesto... ¿Ya has visto cómo lo veo yo? Sí, no, sí. Habrá que cambiar gráfica. Vamos, podemos ir por aquí. Objeto, ¿no? Sí, encontré uno. Ah, vale. Pues por pura chiripa, no sé. ¡Un raptor! ¡Mierda! Si llega hasta el centro, Carmine está jodido. ¡Vamos, vamos! ¡Hey, Jubis! ¡Vamos a darles! Hostia, que vienen de aquí. Hostia, vale, hay unos que tienen granadas incrustadas en el cuerpo. Eso es lo que te ha matado. ¿No? Sí, he visto cómo explotaba mi cuerpo en mil pedazos. Es súper real, es súper detallado. A mí solo me revienta la cabeza. Bueno, que no me he muerto, pero... Hey, Jubis, vamos a darle. Vale, lo que pasa es que no he visto que... Una cosa está clara, no, esos detonadores tienen que esfumarse. Ah, me habrá venido desde atrás, porque... ¿Qué hay? Creo que ahí dentro hay una mejora. Vale, ya me quedo sin esto. Voy a coger la mejora que creo que me ha parecido ver. Sí. No nos olvidemos de mejorar al Bichirrin. Ha caído el último. Sí, ¿quieres que mejore alguno? ¿Algo? Mejora si quieres. Ahora que estamos un poquito tranquilos. Tenemos la salud del bicho. Uh-huh. El sigilo que tiene. Sí. La eficacia exterminadora, o sea, el disparo. Sí, sí. O los sistemas centrales de Jack. Ah, lo de ir a recoger las cosas. Lo que tú veas. Lo de... Yo diría de mejorar el disparo, la habilidad exterminadora. Vale, bien, sí. Porque al final... Pero dispara él, ¿no? No me fijo que dispare. Dispara él, ¿no? Electrocuta, puede disparar durante más tiempo. Ah, mira, espera. Vale, pues que dispare entonces. Tú decides. Los que ven el vídeo van a estar diciendo, tío, deja de dar opciones y jugar con tu gráfica y admite que tu gráfica está muerta, ¿vale? Todavía lo sigues intentando. No, si ya en este vídeo no consigo que se estabilice, ya pues me da igual. Si a mí me da igual, jugar. He visto peores texturas en juegos más modernos, así que... Hombre. O sea que aquí la gente, bueno, ya sabes. Alguno que te puede entrar y decir, oye, que esto... Coleccionable. Por eso está bien que tú lo vayas diciendo, ¿no? Mira, tienes una granada aquí por si quieres. Pues... tengo tres. ¿Cómo estás? Yo estoy a tope, así que no necesito. Vale, pues yo, blanco. Ahí he cogido el coleccionable. Vale. En el, para allá no hemos, para allá no hay nada, ¿no? Me imagino. No, me ha parecido que no hay nada. Vale. ¿Qué es esto? Parece que los divis de Carmine aún pueden dar guerra. ¡Vamos! Bueno. Cabrón, te has puesto en mitad. Vamos a entrar. ¡Conmigo! Parece que Carmine se ha refugiado en esa torre con los civiles. Vamos a enseñarles a estos divis cómo se hace. Cuidado, que me están disparando. Vale.
lanzar una de estas. Y me voy a acercar con la escopeta. ¿Qué animo con la escopeta? Voy, hombre, para eso la tenemos, que casi no la, no la usamos. Cago en la puta, me dieron. Y yo digo, va, algo he hecho yo. Voy a acercarme con la escopeta, ya que yo muero. Espera, tengo que decirme los... palabrotas que estamos en vídeo, ¿no? No, será porque yo no las digo, ¿no? Será porque yo no las digo. Ah, no me he fijado. Yo. No me he fijado. Yo, en mis vídeos, vamos. Mejor no me enfade. Mejor que no me enfade un jefe. Vale. No te preocupes. Ay, creo que ha ido un grande. Sí, estás allí con ellos. Ah, vale, que te has ido por otro lado, vale. Oye, mamón. ¿Tú también quieres un poco? Yo creo que sí. Me estoy alargando bastante. Aquí me estoy muriendo 30.000 veces para que me miran a mí, no a ti. ¡Pulso! ¡Seguid tirándolos! Sí, ya voy. Sí, ya te veo, ya te veo. Tienes suerte de que esté aquí. ¡Hola, venga, desde atrás! Hostia, ya sé por qué. Que tengo una granada. Tengo una granada, ¿eh? Buen trabajo, Delta. Carmine, la plaza está. Sí, yo he venido por detrás, aquí. Madre mía. Sí, claro, ya decía yo. Ya decía yo por qué moría tanto. Nuestros suministros siguen por ahí. Aprovechad y usad los nuevos. Hombre, estaban disparando, tengo la torreta. Claro. Mantén a los civiles a salvo. Nosotros nos ocuparemos. Oh, ¿qué es esto? ¿Lanza granadas, Lancer? ¿Pero de dónde saca verde el tiempo? Hay que cogerlos mientras estén calentitos. Lo tengo controlado. ¡Para mí! ¡Ahí vienen! Muy bien, Delta. Vamos a chicharrarlos. ¿Dónde están? Ah, vale, que vienen por ahí. ¿Por dónde? Por delante. ¡Lanza una de fragmentación! Voy a tirar dos. ¡El objetivo abatido! Neutralizado. ¡Jack, destello! ¡Mierda! ¡Hay un espión! Vale, viene un gordete. Bien. Que venga, que venga. A ver si llega, ¿no? Sí. Me disparó justamente cuando estaba disparando yo. Vale, parece que las granadas en el agua explotan poco o nada. Voy yo. Joder, son un montón. Voy por la izquierda, ¿eh? Un par de cóndores. Refuerzos necesitas. Envía pastores. Oído. No sé lo que son los pastores, pero bueno. Envíalos. Hostia, qué susto me ha pegado el pastor. ¡Hostia, el grande! Esto sí que es divertirse. ¡Mierda! ¿Te dieron? ¿Te mataron? No, ¿no? Vale, sí. Vale, sí. Sí, me mataron. Sí, me mataron. Buen trabajo, Delta. Carmine, la plaza está despejada. Bueno, mira, tampoco desde muy lejos. Pero se acercan más bichos. Nuestros suministros siguen por ahí. Aprovechad y usad los... Sé que lanzar las granadas al agua, lo que es al centro, no explota mucho. Nosotros nos ocuparemos. Vale, no tengo en cuenta. Pero ¿de dónde saca verde el tiempo? Hay que cogerlos mientras estén calentitos. ¿Cogimos esto? Porque yo no he cogido esto, ¿sabes? ¿Me cogiste? Tampoco es que me deje coger, la verdad. Muy bien, Delta, vamos a chicharrarlos. Cabo, el negro se me ha puesto en medio. Ah, vale, pero joder. Mal se apunta con esto. Hostia, ¿dónde está ahora mi metralleta? ¡No! ¿Qué remedio? ¡Destello! ¡No te mates!
Ah, si haces con estos una recarga perfecta, dispara fuego. ¿Dónde está arma? No. Sí, ya veo. Va, este le voy a poner. Mierda, se metió por... No. Sí, se metió por detrás del gracioso. No, ya lo he visto, compañero. Joder, son un montón. Oye, me quedan un par de cóndores. ¿Qué refuerzos necesitas? ¡Tengo! ¡Una de fragmentación! Cuidado detrás. Has elegido refuerzos, ¿no? No, yo no. Pero tienes que escoger, ¿no? Que me... No, no, me ha salido que tenías que elegir tú, JD. ¿Yo? ¿Y cómo escojo? Izquierda o derecha, ¿no? No, no me sale a mí nada. A mí no me sale nada. Pues no sé, a mí no me han dejado escoger esta vez. Ah, pues yo, a mí no me está saliendo nada. ¿What? ¿Qué ha pasado? Ah, le has dado toda pausa, ¿no? No, no le he dado pausa. Creo que se me ha acabado la batería del mando. Espera. Sí. ¿Ya está? ¿Pero tu mando tiene batería? Claro, sí. El de la Play 4 que he puesto aquí. Ahora es cuando un suscriptor... ¡Hala! ¡Está jugando un juego de Xbox con Play 4! ¡Hala! ¡Traición! ¡Hala! ¡Ultraje! Estoy jugando en el PC... Estoy jugando en el PC a un juego de Xbox con el mundo de la Play 4. ¡Hala, qué traición! ¡Qué ultraje! ¡Hala! Te voy a reportar. Arma que me quedo sin balas. Pues no me está dejando escoger, no sé si hay que dar algún otro botón. Hombre, aquí hay que ahorrar dinero donde sea y no me voy a comprar un mando para... Pues creo que Steam iba a poner que la... Lo diré. Que el mando de la Play 5 también funcionase. Sí, funcionase. Vienen los minions. Cuidado, ayuda. ¿Dónde estás? Este que me está metiendo una paliza. Mierda. Ah, vale. ¡Hostia! ¡Corre! Ya te tengo. Menos mal que ha corrido porque se explotaba. Nos atacan por la derecha. ¿Por la derecha? Bueno. ¡Que alguien pille esa torreta! Pero que no me dejas coger. O sea, me dice... Vamos allá. ¿Te dice qué? No, me ponía para ver, pero seguramente que era para... Sí, cógete tú eso. Yo me adelanto. ¡Hostia! ¡Help! ¡Help me! Ah, mira, así veo la cinemática también. Ah, no la había visto, claro, la de que te pilla. No, la de que me ayudan, no, no la he visto. Está bien, porque le metes una cuchillada. No, pero que no la he visto para mí, o sea, que me ayuden a mí. Vale, yo no. ¿Esto tiene balas? No me acuerdo cómo se pegaba. ¿Cuál? El golpe. El círculo, el golpe. Y si quieres a partirles por la mitad, el R1 pulsado. RB. Se ha
ha recalentado. No sé si... Tú me entiendes. ¿Estás jugando con mando de Play 4? ¿Me vas a decir a mí ahora? Hay que mantener las apariencias. ¿Esa apariencia? ¿Pero quiere que estés jugando...? A, B, X, Y. Y al revés. Conta que no me ha costado prendérmelo, ¿eh? Que siempre estoy pensando con... Yo... X voy a ir directamente al botón de abajo. A mí a veces me pasa. Mira, con los botones ya los estoy aprendiendo, pero cuando me dicen que de lo que sería L1, L2 y R1 y L2, pulso botones hasta acertar. Ay, Dios. Mierda, he visto estas. Mierda, se recalentó. No le doy ahí. Mierda, cubridme. Ay, iba a decir, cubridme. Me haría gracia porque alguno diría, ¿por qué no lo pone en fácil? Y nosotros diremos, porque es un juego de disparos y un juego de disparos es fácil, jugarlo en fácil, ¿no? Sí, yo no sé si la torreta es mejor dejarla para luego. Pues, si no se gasta. Para. Sí, se gasta. No, yo estoy con la torreta todo el rato, ¿eh? Te dice que se recalienta. Pues a mí antes. Ah, se me recalienta entonces. Si te recalienta y tienes que esperar nada, 2 segunditos. Pues me salía la torreta porque no disparaba, así que. Tú sí necesitas usar al bicho para que ciegue también. Y así se quedan quietos. ¡Destello! Lo digo porque alguna vez lo uso yo. ¡Fuera bomba! ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? ¿Por qué el bicho lo veo ahí quieto? O sea, el robot. Le tengo justo delante quieto. O sea, se ha hecho invisible y no se mueve. Sí, pero bueno, ahí está disparando, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Tenemos un bonfer! Vale, ahí ya vienen los... Tiene que enfriar. Mierda, se me calienta ahora. Ahora se mueve. ¡Otra más! ¿Dónde están los bichos? O sea, que vienen por el otro lado, ¿no? Está... Sí, está a tu izquierda ahora. Ha entrado. Hay dos. Sí. Solo que me vengan bien. Me he quedado sin balas de las buenas. ¿Qué cabrón? Vaya. Es una zona difícil, ¿eh? Y va. Ahí ya no tienes escapatoria. ¿Dónde está el otro? Vale, se pille. Espera, que me pongo un poquito aquí en... Dios, el retroceso de este arma. Cuidado que entra, ¿eh? Ya, ya lo he visto. ¡Maja, no! Ahora sí que sí. Despejado. ¿Qué ha pasado con ese raptor al que estábamos siguiendo?
Vaya. Tenías que preguntar. Atrás, disparad desde lejos. Esa cosa no se me va a tragar, ni de coña. A ver si es verdad. Voy a acercarme ahí un poco. ¡Menuda bestia más gorda y fea! Lo acabo de oír incluso desde tu micro. Sí, sí. Vale, le estoy franqueando. Vale, tira dos granaditas bastante bonitas. ¡Ya te gustaría! ¡Hola, compañera! ¡Hostia! ¡No! Bueno, por ti, ¿no? ¿Eres tú el que está muerto ahí? ¡El que está dentro del bicho! ¿Cómo que está dentro del bicho? ¡Que estoy dentro del bicho! ¡Ayuda! ¿Que me lleva? ¿Que estoy dentro de él? ¿Que me ha comido? ¿Por qué? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Bomba va! Pues no sé cómo. Bueno, no sé cómo he conseguido salir. Pues has conseguido salir, pero a mí me ha pegado en la cabeza. Vale, creo que ahora sí que sí. Despejado. Una mierda. ¿Qué ha pasado con ese raptor al que estábamos siguiendo? Cuidado, eso, vamos, que te agarra y tela. Atrás. Hombre, si a ti te come no pasa nada, pero como no como a mí. Voy a coger este arma, a ver si le hago más daño con esta. ¿Dónde está? La que te dije antes. Sí, ahí está. Esta le va a hacer daño. Esta tienes que... Que esperar a que se carguen los cuatro... Vale, sí, los cuatro. Los cuatro luces para disparar. Si sobrecargas, se reinicia. Sí. Pillada, maja. Es buena, ese arma. Justo la justo disparé y me dispara. Recibido, Delta. Estamos saliendo. Me había matado y justo la mato yo. Qué buena. Vale, atención, evacuados. Corred hacia los minotauros. Dejad el equipaje y vuestras cosas. ¿Estás sordo? Nada de equipaje. Carmine. Hoy has salvado a mucha gente, sargento. El asesino de larvas ha vuelto. Mata larvas, mata enjambre, ¿qué más da? Salvado por mis viejos reclutas. ¿Tío Clay? Sí, y ahora a levantarse otra vez. Qué bien. No respondías, empezaba a preocuparme. La radio cascó, y estos me han sacado de un atasco. Parece que te debo un par, Fénix. Como mola los personajes genéricos, Sí, más o menos. Mira, eso es lo que te va a pasar ahora. ¡Abrid fuego! Ya me pasa sin haber esos bichos, pues. Los controla, ¿no? Genérico. Pero qué coño. Ah, pues pensé que los iban a controlar. ¡Oh, mierda! Espérate, todavía no se han movido. ¡La hemos perdido! Delta, desciendo para la extracción. ¡No, no! ¡Fuera de aquí! ¡No es seguro! Con el buen día que hacía y ahora... ¡Hola! ¡Mierda, Raven abatido! ¡Al lugar del accidente! Esto no sé cómo lo... Estás viendo tanto ordenador, ¿qué crees que te diga? Hombre, a ver, mal no se ha visto, ¿vale? Podría hacer un pequeño petardeo o dos, pero mal no lo he visto, ¿verdad? Pero igual hay cosas aquí, ¿no? Bueno. Mira, por aquí dentro. Seguro. Ejemplo, aquí dentro, por ejemplo. Estoy seguro, viendo... seguro que tiene que haber. He visto que vería algo. Una mejora. Está todo ardiendo. Buscad otro camino. Por aquí. Un kit sanitario. Espera, tiene estimulantes. Nueva habilidad encontrada.
Ya que aumenta temporalmente la armadura. Ah, mira. Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El pulso que encuentran los enemigos o el estimulante? Yo creo que el estimulante, ¿no? Sobre todo más para ti. Con esa actualización ya puede darnos estimulantes para cruzar. O sea, ¿qué es? ¿Y triángulo? Con el triángulo. Bueno, la Y griega. Y griega, con propiedad. Color amarillo. Botón color amarillo. Seguro que es por ahí. Sí, hay que ponerse la armadura. Una vez me muero yo. Sí. O sea, a ver, es una. A ver, tú no sé cómo lo verás. Yo veo ahí que es un fueguito que de un salto lo salto, pero bueno. Sí, no, ya ves, ni con la super armadura esta que llevan. O sea, ¿qué es? Vale, entonces acércate y. Vale. Bueno, pues. Es muy potente. Lo había olvidado. Vale. Ah, vale, puedo seleccionarlo en el momento, si quiero estimulante o pulso. Ah, bien. ¿Tú puedes cambiar también? ¿Qué es? ¿Apuntar o qué botón era? L1, LB y abajo arriba. Ah, vale, sí, sí, sí puedo. ¿Y tú qué tienes ahora puesto? Lo mismo. Ah, yo el radar ahora. Sí, me llamo. Ah, es un rifle. Vale, o sea que tú puedes poner una cosa y yo la otra. Eso para qué, pues. ¿Has puesto el escudo ahora? Sí, lo tengo el escudo yo puesto. Vale. Mira, va a ver que no se nos olvide nada. Esta tampoco se abre. No parece haber algo. Yo veo que dentro está modelado todo, pero pensaba que se podía entrar. Igual hay dentro, ¿no? O sea, dame escudo. Pues podría ser, sí. Mira, mejora. Estupendo. Hombre, esta habilidad de escudo, si dura un poco más, puede funcionar bien, ¿eh? Que si no, no salía. Uh-huh. Sí. Sí, el escudo igual incluso mejor que... A ver, quiero hacer una cosa. Mándame una foto de cómo ves tú el fuego y yo te quiero mandar una foto de cómo yo veo el fuego, ¿vale? Quiero saber cómo se ve el fuego realmente. Bueno, tampoco creas que se ve demasiado bien, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? He visto fuegos mejores. Yo veo esto. Es que es por curiosidad. Bueno, parecido. Parecido, sí, parecido, la verdad. Parecido. No, ya te digo, el fuego. Igual el fuego no te lo ha puesto a otra, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, vale, estás ahí atrás. Sí, sí, es que te has ido para adelante y yo todavía no había ido. ¡Hostia, francos! Cuidado, ¿eh? No lo he visto, pero hay un franco. Pues vamos a por ellos. ¿Es una escopeta esto o me tengo que acercar para disparar o disparo también desde lejos? No sé, yo me encargo yo del franco si quieres. Tengo francotirador allá. Vale, creo que no. Creo que... JD, usa el estimulante para flanquearlos. Coño. Ya que está recargando. No me puedo acercar. Cago en la puta. Es una buena arma, pero. Eres historia. Vale, el francotirador le he volado a la cabeza. Buena ayuda. Entrao. Vale, otro menos. Otro menos. Muy bien, creo que ya están todos.
Si una bandada de esas inutiliza nuestros robots, no podremos conservar el asentamiento. JD, Del, Marcus y yo hemos huido del muro. El enjambre está por todos lados y no podemos contactar con Control. Algo interfiere con nuestras comunicaciones. Bonito. ¿Recibes, Kate? Nos hemos separado de Cole, Faz y Carmine. Tenemos que reagruparnos. Reúnete con nosotros en el cine. Afirmativo. Nos vemos allí. JD, atajaremos por el hotel. Ah, por aquí, ¿no? Pero no, hostia. Con estos brazos, ahí, madre mía. Huella de carga. Si no lo rompen a la primera... Con brazos, no necesitabas ni arma. Yo estoy mirando creo al almacén. Que es una granada. No sé, hay que ir al almacén, ¿no? ¿Eh? Hay que ir al almacén, ¿no? ¡Hola! Sí, hay que ir al almacén. Es por este otro lado. Mira, documento. Yo una mejor aquí. Será por ahí, digo yo. Vamos, adentro. Vaya. ¿Qué hay aquí? Qué decepción, no hay nada. Jack, ilumínanos un poco. Mierda. Estamos perdiendo muchos... Ahora sí ilumina, ¿eh? El otro estaba defectuoso, macho. No creas, espérate que... Recibido, Lizzie. Bueno. Por mucho que le dé ahora el triángulo, no lanza el este. ¿A ti te hace lo mismo? ¿No te deja lanzar? No, porque... No, no me deja tampoco. Estamos en una zona... Vale, vale. De andar, normal. Hostia. O sea, si intentas... Vale. Mira lo que hay ahí. Si intentas apuntar, no, no apunta. Has visto lo que hay ahí, ¿no? Sí, he visto. Voy a mirar a ver qué mejoras hay, a ver. Perfecto. Mira, mira. El estimulante se recarga más rápido. Lo de... ¿El escudo quieres que se recargue más rápido? Sí, porque recarga lento y encima se quita rápido. Vale, pues entonces nada, le mejoro... Ya quisiera tú. Muy buena. Un momento. Que yo me imaginaba que estos no se van a controlar. ¡Abajo! ¡Hostia! ¡Cuidado que va! Explotan, creo, ¿eh? Gracias, Jack. Sí, me rehusa el buen estimulante, así que... Perfecto. A mí me... ¿Y lo ves? ¡Otro más! Está me quedan tres de estas. ¿Coña? Esa bandada no solo inutiliza los divis, también los corrompe. Me cago en todo. Vale. Me ha parecido ver algo aquí. Una escopeta. Mierda. Que no se despierten. ¿Qué ha pasado? Ahora por el resto. Si les pillas por detrás y no te ven, les haces una... ¿Qué cinemática para matarlos. ¿Qué botón le has dado? El círculo, el B. Vale. Pues a ver, yo creo que habrá que rodear. Porque ahí hay uno que está mirando ahí enfrente, así que habrá que ir por ahí. No, y en el otro lado hay uno también. ¿Hay uno que está mirando por aquí? Pero ese se puede. Ah, vale, se no, puede no. matar, sí. Por eso digo, es que en el otro lado está mirando. Y para ahí. Bien. Pues te imaginas que por dar a las. A las estas. Pegadito a la pared. Que hay uno ahí. Te lo quito, espera. Vale. Avanza. Espera, cuidado, que hay uno aquí justo en este otro lado. Sí, no, espera. Vale, espera, ya, lo he visto. Listo. Hay dos. Hay yo dos. Tengo que matar a este. Una, dos, tres. Le mato y ya puedes ir todo por el otro. O sea, acaso. Espera, cuidado. Ese que está mirando. Para aquí, creo. Ese está mirando para acá, sí. Todo tuyo. Vale.
¿Le despertaste? ¿No? No. Le maté. Ah, no. Hostia, me viene. Espera, ¿eh? Mira, justo, con el pulso. Oh, hay unos cuantos, ¿eh? A ver, hay que. Claro, ¿cómo se mata ese que está ahí? Porque no te va a ver. No. Ese sí, igual hay que dejarle para el final. Vale, sí, porque seguro que esto es un logro. Hostia. Voy a dar la vuelta y tú vete matando a los de abajo. Vale, pero con cuidado. Pero no sé por dónde empezar. Si tiro una granada. Te los despierto mientras estás ahí en medio, sería interesante. Yo al menos no moriría, ¿eh? Creo que se me va a ver, así que... Hostia, hijo de puta. Vale. Le pillé. Perfecto. Es que yo digo, vale. me parece que hoy he oído como alguien se ha despertado. Hostia. Sí, pero le he pillado en el último momento. Vale. A ver, aquí tengo un dilema aquí. ¿Tú qué estás mirando desde arriba? Mira el dilema. ¿Dónde estás? Mira, ¿eh? A ver... ¿A cuál voy ahora? Te veo. Yo estoy aquí. Desde arriba se ve mejor. ¿A cuál voy ahora? Porque claro, ahí hay uno en la entrada, bueno, que está mirando a estos dos. Este no sé. Este de aquí. Vete. El problema vete, es que vete, tienes sí. Justo uno debajo que está mirando sí. Para acá. Y no sé si me va a ver. No te va a ver. Su campo visual. Vale, ahora su campo vete visual. Al que está debajo de mí. Ya, el problema es por dónde voy. Sí, por aquí. Vete al que está debajo de mí. Sí, sin pero, miedo. Pero me refiero, ¿por dónde voy? Ah, si te pones delante no te ven. No, solo te ven si hace ruido. Si entras en el... No, eso es. Solo te ven si entras en el círculo azul. Vale. Vale, es que no lo sabía. Yo pensaba que miraban desde lejos. No, yo me he dado cuenta por el que me ha matado yo. Vale, este fuera y este fuera. Vale, ya puedes bajar. Raro es que por aquí no haya nada. Mucho muerto, la verdad. ¡Oh, qué bonito! Parece que una parejita murió feliz. Vale. El otro. Sí que es raro que no haya ningún coleccionable, ¿eh? Pensé que por aquí podría haber uno. Fíjate. Vale, o sea que en el círculo, pues no debería haberme ese. ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡Gilipollas! ¿Qué ha pasado? ¡No te levantes! Que en vez de... Le has pegado un puñetazo. Déjalo ya. En vez de... No sé, o sea, le ha dado una patada en vez de agarrarle. Ya me he hartado de esta peli de terror. Hay que llegar al cine. Súper raro, o sea. O sea, estaba aquí, me he acercado así un poquito, me he puesto detrás, y en vez de agarrarle, le ha dado una patada. Le ha hecho esto. Le ha hecho esto, o sea, sí. Igual no estaba a una distancia correcta, pero ya estaba bastante bien pegado a él, así que, bueno, es igual. Quedaban tres. Vamos allá. Aunque si era un logro, la jodimos. Puede bueno, pasar cualquier cosa. Sacarse el 100% de este juego, el ya es jodido. Juega mucho online. No pasa nada. Hostia, mira, mirándolo así de frente me ha recordado mucho a la mansión Spencer, ¿eh? O sea, literal, ¿eh? Mirándolo así de frente, ¿eh? ¿Estarán bien? Eso espero. Bueno, tiene un aire, sí. Luego nos preocuparemos. ¿Tiene un aire? You're right, did you eat sandwich? Vaya. A ver si veo algo. A ver, si abajo hay un coleccionable, ya no creo que esté. Ya no creo que haya nada abajo. Vale, habrá que ir por ahí. Sí. ¿Pero qué narices? No pienso ir por ahí. Muy buena manera de romper la cuarta pared, ¿eh? Pues.
¿Por qué? Me estoy acercando a una puerta y me dice, pues eso, que dice que no va a ir por ahí. O sea, me he acercado ahí al ascensor y dice, de ninguna manera voy a ir por ahí. Perfecto, otro. Por el otro lado no hay nada. Por aquí. Despacito. Vaya. ¿Qué es esta pesadilla? Yo no he sido, ¿eh? Mierda, están despiertos. Pues... estás tú ahí solo, o sea... pero, ¿por qué? ¿Tú qué? ¿Tú dónde estás? Ya me quedo yo esperando aquí fuera. Dejo que hagas todo. ¿Helmi? Están todos diciendo eso, están detrás de ti. ¿Helmi? Venga, te voy a ayudar. No. Bueno, ahora sí, porque no se ha alejado. Pero... ¡granada va! Eso, lanza granada. ¡Granada va! ¡Objetivo derribado! Está bien, encima, ¿eh? De nosotros. Yo quiero esto. ¿De dónde? ¿Dónde está? No te levantes. JD, vienen más por la izquierda. Mierda. me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia porque cuando se muere uno lo señala de una manera. Me ha señalado un cachito de carne que ha caído a mis pies. Como que eras tú. Mira, si cuando van a explotar les das en la esta, no te explotan. ¿En la qué? ¿Sabes que cuando te vienen corriendo con... como que te van a explotar? Sí. Si les disparas en la... en lo que explota, lo que brilla... no explota. Eso es, no explota. Estas cosas me ponen salir. Como me dicen, es que te explica súper bien. Y digo, bueno, pues empieza a hablar tú y juega al mismo tiempo, ¿no? Te pasas. Bueno, mira, lo hemos hecho después de comer. Nos faltaba eso, proteínas en el estómago. ¿Ves cómo te he dicho? Vamos a comer y... claro, es que has visto la pedazo de tarta que había ahí, ¿no? Ojo, mira, que te la acabas de comer, por lo que veo. Sí. Yo no he visto, creo que no he visto nada. Sí que estoy bastante bien de balas. Y algo aquí, Jack. Voy a abrir esto. Por aquí. Mierda, mierda, mierda. Vaya. Demasiado rápido. ¿Qué coño es esto? ¡Hostia! ¿Qué más da? ¡Joder, mátalos! ¡Son sanguijuelas, tío! tu peor enemigo, David. Las sanguijuelas. Ya, yeah, qué asco. Madre mía. Hostia, no sé por qué, pero este muerto que había en... ¡ha muerto! ¡Hostia! ¡Hay que acabar con ella! No sé a dónde hay que darle. Toma. ¡Cómetela! Vale, voy a salvarte. No, tranquilo. Ya está. Cuidado que hace un tornado y te acerca a él. Ya veo. Qué gracioso. Creo que nos hemos salvado porque tiré una granada justo cuando me... ¿ya le estamos haciendo daño? Pues ya estoy disparando, así que... sí, yo creo que estamos matando a esas sanguijuelas poco a poco. Al final quedarán pocas. ¿Estáis cerca?
En la calle. Vamos hacia allí. Esa es buena, ¿eh? James, James. Ese tornado está lleno de sandijuelas. Eso me ha recordado a ¿te acuerdas? ¿Cómo era? La frase de Aznation. Sí, sí, ya me acuerdo. El del bridge. 2,5 metros con pinchos y la hostia. Pues la mejor frase del juego. Yo abajo no he visto nada. Hay un lanzagranadas, que igual nos hubiera venido bien si hubiéramos bajado, pero solo tiene tres balas. Bueno, no pasa nada. Así que no me lo llevo. Ay, un momento, que me están hablando aquí. Sin problema. Así voy buscando si hay balas por aquí. Pero sí. Supongo que será a partir del acto 2 que tendremos que el juego empezará a ser un poco más abierto, porque creo que este dijeron que era un poquito un mundo abierto. Ah, pues yo prefiero así, ¿qué quieres que te diga? Sí, no, sí, sí. Pero creo que dijeron eso, que este tiene un poquitín, lo que sería como God of War, semiabierto, pues tío. O zonas abiertas. ¿Zonas abiertas tipo God of War? El primero, el God of War, este de la Play 4. Que sí, es, sí, por eso, sí. No sé. Que al final lo que es el Nexus, por así decirlo, del juego por la barca era grande. Ah, estaba bien. Sí. ¿Cuándo queda? Patea la puerta pixelada. Hostia, que me revienta el PC. No recibieron el informe sobre la bandada. Gracias, control. No le ha dado tiempo a recargar todo. Vamos a ayudarles a limpiar la calle. Los ayudaremos a repelerlos. Gracias, señor. Vamos, Divis, despejad la calle. Afirmativo, teniente. Vale, hay un tío con mucha vida. Bien. JD, el sargento ha caído. Claro, si se ha puesto delante de él. ¿De qué? Tengo las agarradas. Perfecto. Yo le estoy distrayendo. Mira, ya le queda poquita vida. A todas las unidades, seguid así. Has muerto. Gracias. ¿Eh? Estás detrás mío, ¿no? Las infracciones contra la PGO. Mierda. Una bandada. Justo por ahí, ¿eh? Romperá los robots. Justo me quedo así. Ríndete ante la CGO. Hostia, que me revienta el PC. Mierda, no sé qué me estaba dando. Mierda. Te mataron. Una sanguijuela. Sí. A mí casi me revienta el PC, ha hecho. La bandada esa tiene que presionarte un montón, seguro. Seguro, segurísimo. A la velocidad que van y. ¡Jay! ¡Aquí! Le he metido, la verdad, que bastante bien con. ¡Tiene uno! ¡Dispara! ¡No puede pararlo! Yo le estoy andando con el franco, o sea. Aléjate porque está controlando ya a los robots. ¡Menuda suerte la mía! ¡Wow! ¡Ha palmado! No le queda mucha vida, ahí está. Yo estoy lanzando las granadas de esta. Ya está muerto. Vale,
Tú, ¿qué haces ahí, medio muerto? ¿Qué te ha tomado por culo? Vale, ya está. Menudo desastre. Tenemos que volver con Marcus y Kate. Jack, un pulso. No creo que atrás haya ningún objeto, ¿no? Pues yo echaría un vistazo por si acaso. A ver, yo voy a mirar por aquí. Mira a ver si veo alguna puerta abierta y si no voy para atrás. Sí, mira a ver si hay balas. Mira, el que he hecho unas partiditas hoy también ha sido al juego de War, el de los gusanos que nos regalan. Ah, sí, ¿qué tal está? Está bien, está muy entretenido, muy rápido. El platino es bastante imposible, casi. A no ser que tengas una buena partida. A no ser eso, que tengas una muy buena partida. Por aquí atrás, no. Balitas. Por ahí adelante, ¿qué tal? Nada, yo he encontrado balas para mi aparato. Entonces. Vale, pues, lanzagranadas, este, o lanzacohetes, o lo que sea este. Perfecto, yo he cogido balas que no tenía nada. Solo pistola ya. Jack, un pulso. Ah, estás ahí. Estás bien escondido, ¿eh? Si no fuese porque el robot te sigue y digo, David, ¿dónde estabas? Y yo digo, está bien escondido. Soy ya un experto, ¿eh? Que tengo que esconderme de todos los monstruos para no, atacarlos desde las mejores posiciones. Madre mía. Digo, pero yo le decía, pero no le veo. Que ya sabes que la máquina es otra cosa, ya la máquina seguro que sabe que estás detrás de los arbustos. Ya era hora de llegar. Estáis a salvo. Bert, los tenemos. ¿A dónde quieres ir? Bueno, si estáis en el cine, había un grupo de evacuados allí. El contacto con ellos hace una hora. Los reuniremos y los llevaremos a un lugar seguro. Y Bert, si alguien pide refuerzos, no lo hagas. Recibido, pero ya hay un montón de ellos ahí fuera. Entendido. Estaremos alerta. Me hace gracia, porque se oye lo que... Se oye tu tele, pero solo cuando hablan por la radio. Solo cuando hablan por la radio. Y eso que por la radio debería escucharse menos. O sea, que los tiros, no, solo la radio. ¿Cómo se llama? ¿Jace Stratton? Salía en esta peli, ¿verdad? No hay de qué preocuparse. Jace sabe lo que hace. Ya, 21 coleccionables ya, ¿eh? Vamos bastantes. ¿Cuántos hay en el juego? 100, dijiste, ¿no? Yo ahí abajo pone que 100. Y estoy mirando. Ah, pero... Cada vez que cogemos un coleccionable pone 21 de 100. Y si le, vale, doy a pero... si le doy a pausa pone 5 de 7 en esta zona. Estamos en el capítulo 1. Igual es 100 en el capítulo 1, 100 en el 2. Hostia, son... pues tienen que ser capítulos largos, ¿eh? Porque este es... ¿Ves? 22 de 100. Yo creo que es en total, ¿eh? Porque, hostia, pues si el acto 1 tiene 100, cuando tengas la opción de poder abrirte más... Igual es 100, 150, 200, una cosa así. Sí. Esto está despejado. En plan, bronce, plata, oro. Pues yo por aquí he encontrado dos. El mechero y los panfletos. Bien, granaditas, mira. Granadito. Mira, bien. No tenía. Espero aquí. ¡Ah, no! ¡Que lo abren! ¿Estás bien? Sí, gracias. Solo es un dolor de cabeza. Vale, solo es un dolor de cabeza. ¿Seguro que solo es un dolor de cabeza?
A por ellos. Perfecto. Joder, nada. Si aquí había gente, ¿a dónde han ido? Puede que hayan salido. Vamos a subir ese telón. Subimos el telón y estará el bicho allá, ya verás. Porque hay un muerto aquí, o sea, un robot aquí que está muerto. Yo creo que el jefe final de esta zona va a ser el bicho grande que nos hemos encontrado al principio. Allá vamos. ¡Avión coleccionable! Chicos, no jodas. Tenemos un problema. Bueno, le puedes coger. Muy mal asunto. Mirad detrás. Los evacuados están todos muertos. Será mejor que intentemos salir de aquí sin hacer ruido. ¡Joder! ¡Que alguien lo mate! Lo cojo, ¿eh? Sí. Ya está, cogido. Vale. Me encanta la música, ¿eh? Sí. Voy a tirar las dos granadas a este bicho. ¡Bomba va! No, quieres que no, con esta mierda le estoy quitando bastante vida. Vale, así tampoco dura mucho. ¡Maldita sea! ¡Ahí vienen! ¿Dónde? ¡Hostia! Las ¿te ha matado? No. Ah, vale. Estoy escapando. Por otro lado. Porque mi tío este está. Al menos la música lo hace épico. No sé por qué me está viniendo a la cabeza que es. La mítica música de Final Fantasy cuando peleas. Eres historia. Literalmente me ha venido a la cabeza. Para mí. Cuidado detrás. Vale. He podido. Eso es, ya. O sea, estáis aquí todos escondidos y yo ahí metiéndome de golpes con el. ¡No! ¡Voy para allá! Deja que venga otro, Así que te vas a hacer un Final Fantasy esta escena. O no te viene a la cabeza la música. Es que es muy parecido. Me parece más de James Bond, así. Bueno, ese final sí, ese final te lo compro. Busquemos a los demás. Creo que podemos salir por la derecha. Ese final te lo compro, el tin, sí, pero todo lo demás tenía un ritmo muy de. Tenía un ritmo muy de batallas con jefe de Final Fantasy. Oye, pero hemos matado bastante fácilmente a este bicho. No. Sí. Creo que por aquí hay un arma. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado? Nada, que me ha salido uno de esos que explotan en la cara. Esto, porque el droide lo tienes ahí atrás, ¿eh? No te has dado cuenta, ¿no? ¿Cuál es el estado de Cole, Faz y los Carmine? Lizzie ha vuelto a su convoy, pero no para de desviarse. Clay ha encontrado un Raven, pero no puedo contactar con Cole ni Faz. ¿Sabes algo de ellos? No, aún no, pero seguiremos buscando. Mira, mejora. Bien. Y creo que es una sola. Ok, yo me pregunto, ¿qué hace una mejora dentro de un... No sé qué eléctrico, por así decirlo. O sea, hombre, será... ¿Batería? Será algo para... Sí, alguna batería, alguna cosa así. Si al final es algo eléctrico el jack. Sí, bueno. No tiene sentido. Vale. Entre los baños. Los baños hay. Munición. En este baño no hay nada. El de chicos, creo. A ver, el de chicas. ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! Dios, ¿qué es esto? No me lo he visto venir, dicho, va. ¿Pasará algo?
yo que sé, que la chica dijera, oye, ¿por qué entras al baño de chicas si eres un chico? No, o sea, ¿empiezo a escuchar un bicho de esos arrastrarse? Vale, eso se llama karma, ¿eh? Dios, qué susto, de verdad. Espero aquí, porque por lo que veo estoy... Mierda. Se activa solo. Madre de Dios. Sí, verdad, vaya píxel del fondo. El mando ha llamado. Salir, se acabó la evacuación. Control, aquí ¿qué está pasando allí en el fondo, no? Estamos en el teatro. Repite. Descuadrados, porque otra cosa. Abandonar el asentamiento. Sin usar el martillo del alba. No, si hombre, no yo no. A ya. Esa maldita cosa, a la puerta principal. Alert, estamos en el otro lado de la ciudad. Fénix, soy Lizzie. ¿Estáis en el cine? Lizzie, por fin. Afirmativo. Me he desviado como 6 veces. Puedo recogeros. Estoy de camino. Ahí estaremos. Cambio y corto. Aquí, vamos. Oh, ya. El Totaina y el Negraka. ¡Oh, somos nosotros! Es que... traemos compañía. El grande. ¿A quién va a matar primero, David? ¡Mierda! ¡Agachaos! ¡Al negro! ¡Pero yo soy negro! Bueno, pues prepárate. Hostia, yo voy a ir a por ti. A ver si se renderiza bien el bicho. ¡Es el cabrón que derribó a nuestro Raiden! ¿Eh? ¡Uf! ¿Cómo lo sabe? ¡Coulthrain no olvida una cara! ¿Hacia dónde disparamos esta cosa? ¡Dadle en las ampollas! ¿Y qué es una ampolla para este bicho? Las cosas naranjas. Es que tu muerte ahora ha sido la hostia. ¡Ah! 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 Dando una vuelta de campana. Es gracioso. Ha sido buenísimo. ¡Coulthrain no olvida una cara! ¿Hacia dónde disparamos esta cosa? ¡Dadle en las ampollas! ¡Granada va! ¡Ahí viene! ¡Mierda! Las explosiones me matan también. Nah, la primera ha sido la mejor. Ese... ¡Ah! 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 No se me va a olvidar nunca. ¡Coulthrain no olvida una cara! ¡Cago en! Sí, este te va a costar porque encima tienes la Gatling, ¿no? Sí, tengo la Gatling que le quito vida rápidamente, pero claro. ¿Cómo lo sabe? Si te dispara a ti. Vale, espera, me voy a ver si me ve a mí. Voy a acercarme un poco. No, desde aquí no me da. Vale, ahora yo puedo disparar. Te quita una ampolla. Cuidado con eso. Que era la otra del pie. ¿Dónde vas, Cole? Y la de la barbilla. Sí. Vale, está disparándome a mí. Aprovecha tú a disparar. Voy a darle la barbilla que no le veo en otro. Joder, pues. ¡Cuidado, drones! ¡No me jodas! Dios, ¿cómo se mueve para la barbilla, macho? Ya. ¿Dónde está Cole? Habrá ido a por helado. Yo qué sé. ¡Woo! ¡Sí, se devolvía enseguida! ¡Woo! ¡La cena está servida! ¡Cole! ¿Estás loco? ¡Por supuesto! Y ahora además hago ¡BOOM! Me quedé en la moto, seguro. ¿Me quedé sin balas? Yo no. Quiero que hemos disparado a la vez cuando he cambiado a la escopeta. ¿Estás en una cinemática o...? Estoy en cinemática, sí. Ah, a mí se me ha petado. Vale, ya no. ¿Una cara conocida? A lo mejor es el manifestante pacífico que me rompió la nariz. Merecías algo peor que una nariz rota. ¿Me enseñarás lo que me merezco? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! ¡Eres un puto cobarde! Ah, ¿cobarde? Vaya, creo que tengo noticias para ti. Faz. No. Adivina quién fue el que ordenó abrir fuego de él. Contra todos esos
manifestantes pacíficos tuyos. Vaya, vaya. Sí, eso es. Fue el teniente Pedigree. Tíos. Vamos, tíos. Estábamos lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿vale? Yo no quería que ocurriese. Da igual. ¡Bip, bip! ¡La caballería! Oíd, ya hablaremos de esto. Vamos. Ah, entiendo por estos. ¿Por qué luego esto se marcha? Seguramente. Venga. Venga, que paremos con todo. Tengo 100 balas, creo. Yo tengo la escopeta llena. A las ampollas. ¡Convoy! ¡Atrás, atrás! Va a ser bien, ¿no? Bert, Bert, vamos a perder el convoy. Necesitamos el martillo. ¿Qué dices? ¿Está listo para disparar? ¡Oye, no tengo las coordenadas! Pues... ¡úsame! ¿Estás loco? Veremos. Mi armadura será la referencia. ¡No! ¡Ni de coña! Lástima, Bert. No hay opción. ¡James! ¡Fuego de cobertura! Tienes 100 balas, ¿eh? Vete contándolas. He dicho que yo voy a con todo. Bert, ya casi estoy ahí. Preparaos. Sigo sin tenerlo claro, chaval. A ver, pero ¿eso qué va? ¿Velocidad supersónica va? Es creo que una especie de... Creo que es una especie de rayo de mediante un láser de arriba, del espacio. Hombre, habría que ver los otros juegos. Creo que del 1 al 3 usaba mucho, creo. Pensaba que era un robot o algo. La PlayStation 4, bueno, mi PC no resistió tampoco, fíjate. Ese era mi PC y ese era yo de mayor. Todavía estoy utilizando una 1050. Te dije que funcionaría. ¡Mierda! Bert. Bert, ¿qué coño pasa? No puedo controlar el Iris. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oh, cago en la...! ¡Corred! Bonito esqueleto. Ah,
hacemos con esto? Nos queda poco tiempo. ¡Kate! ¿Nos lo llevamos? Sí, claro. ¿Por qué no? Muy bien, vamos. ¿Qué problema tienes con Jack? Además de pasarme la vida ocultándome de sus robots, ninguno. ¿Ves? Te dije que no eras tú, es ella. Ah, sí, qué bonito. ¿Es tu dolor de cabeza? Del, estoy bien. No te escuchará. Prefiero que lo decida él. Es ella. Tu funeral. No se puede entrar con armas. Entregadlas. ¿Sabes quién era mi padre, no? Y también mi madre. Y lo dices tú, que llevas una armadura de la CGO. No te daremos una mierda. Tú. Haz lo que dicen. Vaya, el robotito volador. Vale. Se murió. Las podréis recoger. Lo digo porque lo tenemos al lado, claro. ¿Eso cuenta como arma? Pues... no lo sé, ahora veremos. Está en la granja de vapor. Intenta no causar problemas. Es decisión suya.